está uniendo, están apoyando figuras a nivel nacional como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el probablemente también el presidente del partido, Ricardo Anaya Cortés, y todos los liderazgos se están sumando, los nacionales, y también dentro del estado también los liderazgos como Óscar Sánchez Juárez, que fue presidente del comité estatal, el diputado Ulises, y así cada uno de los actores políticos a nivel estado se están sumando. Y hoy, Alejandro, es un día muy importante para el panismo porque se registra nuestra candidata en el Instituto Electoral a las 5 de la tarde, y ahí pues nos vamos a reunir los diferentes liderazgos de diferentes municipios. Y bueno, yo creo que es una contienda que hoy nos da la oportunidad para poder hacer el cambio dentro del Estado de México, y bueno, agradecerte por la oportunidad que nos das en este espacio tan importante para que así la ciudadanía a nivel municipio y a nivel estado también se entere del proceso de la Acción Nacional, que hoy tenemos una gran oportunidad con nuestra candidata, en llevarla también nosotros con el apoyo, en llevarla al triunfo para que Acción Nacional gobierne el Estado de México. El regidor, ahora ven que ustedes, con el trabajo que han hecho, tienen todas las posibilidades de poder hacer el cambio de un gobierno, de un sistema en el Estado de México. Sí, tenemos efectivamente la oportunidad de hacer el cambio, porque hoy también se gobiernan municipios importantes como es Naucalpan, Atizapán, Zaragoza, Huixquilucan, aquí mismo el municipio vecino Xonacatlán, Santiago Tenxtenco, entre otros. El panismo del Estado de México está consciente y está unido para esta campaña, para llevar a nuestra candidata a gobernadora del Estado de México. ¿Qué es lo que está proponiendo el Partido Acción Nacional en esta campaña que ya está por iniciar? Mira, está proponiendo el Partido Acción Nacional a través de la candidata que las condiciones de vida de los mexiquenses se mejoren. ¿Cómo? Mira, es muy importante tener seguridad para las familias, porque ahorita tiene un alto índice de inseguridad el Estado de México. Entonces es uno de los puntos fundamentales también bajar los recursos a quien deben llegar, por ejemplo, a los más necesitados, por ejemplo a los campesinos, a la clase que lo requiere, y también apoyar a al sector educativo, que las instituciones requieren de mucho apoyo, de que cuenten con unas instalaciones adecuadas para que así nuestros alumnos aprendan. O sea, hay varios rubros en donde se debe mejorar, y bueno, también con el recurso que se libera cada año, aplicarlo. Y bueno, uno de los puntos muy importantes es que el Estado de México ya no se siga endeudando, porque ahorita está endeudado. Y bueno, también distribuir el recurso de forma equitativa a los diferentes municipios de nuestro estado. Bien. Pues algo que quiera agregar, regidor, sobre este trabajo electoral. Básicamente a los ciudadanos, para que reflexionen, para que hagan conciencia y voten a favor de Acción Nacional, porque es la mejor alternativa. Y bueno, con nuestra candidata será un gobierno diferente, un gobierno a favor de los ciudadanos. Muchas gracias, y les pido que reflexionen su voto a favor de Acción Nacional.